Vamos a empezar a grabar, a ver quién quiere aferrarse una partidita y pues mira, vamos a empezar que nuestros carnales nos enseñen qué es lo que vamos a ocupar hoy. ¿Con quién voy a jugar? ¿Vas a jugar con...? Con ese carnal que va pasando ahí. Oye carnal, ¿no quieres aventarte una retita? ¿Va? Órale. Jugando Kino Fighter a domicilio y pues vamos a empezar aquí Wally. Acabo de subir una historia a mi Facebook preguntando que quién quiere jugar Kino Fighter a domicilio y nos acaba de caer el primer cliente. Venimos a su carnicería, así que vamos a visitarlo. O sea, está trabajando y pues vamos a regalarle un poquito de desestrés en sus horarios laborales, ¿no? A ver qué tal nos va. Vamos a darle. Bueno, para entrar un poco en contexto y saber qué es KOF, K-O-F, las siglas de King of Fighter, el rey de la pelea. The King of Fighter, de donde surge el nombre de esta serie, en realidad se originó en Fatal Fury, un juego de pelea clásico de la SNK, una compañía de videojuegos, que es previo a la serie de KOF. Fatal Fury 2 y Art of Fighting 2 también hacía uso de este torneo antes del lanzamiento de KOF. Ellos implementaron el traer personajes de otras series para un videojuego. El primer juego de la serie de The King of Fighter fue The King of Fighter 94. El juego originalmente había sido diseñado para ser un combate de ensueño de personajes de varios títulos previos de las compañías, bueno, de la compañía SNK. El éxito del juego llevó a SNK a lanzar ediciones anuales del juego y nombrarlo según el año en el que salían. Por decir, la primera saga fue The King of Fighter 94, después 95, 96, así hasta llegar al año 2004. Donde abandonó el lanzamiento anual de los juegos y empezó a numerarlos de una manera más tradicional. Pero pues eso es a grandes rasgos. Y hoy nos encontramos con la noticia de que Sega, también líder en las consolas arcade, pues abandona su legado y vende esa parte de consolas arcade. Entonces también para que la banda que no los conoció y la banda que ya no los va a conocer sepan que es una consola arcade, bueno, arcade en México, o maquinitas como nosotros le llamamos en México, y el antes y el después de lo que sucedió. Ahora les voy a dejar con lo que sigue del video, y pues se nos fue un vaquero. Carnalitos, pues vamos llegando aquí a ver qué pedo. Ahorita vamos a invitar a nuestro brother a jugar, y pues vamos a empezar a darle, ¿no, Wally? Vamos a darle, carnal. Va. Pues ya llegamos aquí con nuestro carnalito Oscar, y vamos a que, en vez de que nos despache, lo vamos a despachar ahora en KOF. Vamos a ver qué pedo y ahorita vamos a darle con este carnal, a ver. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? Nos dijeron que nos ibas a dar una reta en KOF y venimos a ver, a desestresarte un día de tu chambita, a ver qué tal. ¿Cómo te llamas? ¿Completo? Oscar Esqueda Orihuela. Ok, ¿cuánto tiempo tienes de carnicero, brother? Llevamos aquí en la carnicería esta, llevamos 2 años. Y trabajando de carniceros llevamos 5 años. ¿Y siempre fue tu sueño ser carnicero? O cuéntanos, ¿cómo pues llegaste a Se fue dando con el tiempo y hasta ahorita ya es lo que nos andamos dando. Qué chido, carnal, que te lata. Pues vamos a darle, vente, pásale para acá. Vamos a ver qué show. Los motores y mira, tenemos nuestra consola portátil. Vamos a jugar una partidita para ver qué tal. Porque tenemos más clientes a domicilio y pues vamos a empezar a darle, ¿va? Pues uno que es pro, güey, pues juega en ruleta. Pero tú puedes escoger a Rugal, si quieres no hay pedo. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! No. Vamos a ver qué show, ¿no?
¿Desde cuando te mandaban a por las tortillas jugabas o qué? Sí, no, pues luego la tenemos aquí a la vuelta. ¿Era de los que se les olvidaba el cambio? No, me lo chingaba. ¿Tienes hermanos? Dos, una mujer. Pues tráelos para que te hagan el paro porque ya vas a perder, hermano. La verdad, las cosas como son. Siento como que no, brother, ¿eh? Pensé que nos ibas a despachar hoy, pero terminaste despachado, brother. Freezer, no vuelvas a causar problemas. Se te va a perder tu oportunidad de demostrar que eras champ de los viejos. No puede ser, hermano. ¿Qué pasó ahí? Los especiales, los especiales. Moldeando tus muñecos, amasando tus muñecos como tu carne. Momento de brillar. Hermano, con uno. ¿Qué pasó ahí, bro? Ah, sacando las mágicas, ¿no? Sí, tenía que ser de la honra, ¿sí, no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a perder? No, pues ya aunque quisieras ganar, no, ya no puedes, hermano. Me hubiera gustado ganar perfect, pero sí gané perfect, brother. ¡Ya nos exhibiste! Muchas gracias, hermano. Gracias por regalarnos esta jugada. Pues nos seguimos dándole, brothers. Vamos a dar más. A la siguiente. Pues sí, ya llegamos aquí, carnales, y vamos a ver qué pedo. Vente, mi igual, y vamos a ver qué show, ¿no? Vamos a ver qué pedo con esos brothers. Tócale, tócale. Las buenas. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Aquí, mira, chambeando. Pues venimos a retarte, hermano. Pediste retos a domicilio y tú pásale para acá, mira. Tenemos acá unos componentes que va a ver nuestro compa para que vea qué show, ¿no? Vas a forjar tu destino en nada más y en nada menos que una consola arcade, ¿va? Entonces, ¿poníamos a las tortillas? Exactamente. Tú sí sabes, bro. Le preguntamos a los mismos vatos hace rato que cuando iban a las tortillas y no supieron qué show. Pero pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Puedes escoger a... ¿Quién es el retador? Pss, papi. Ay, no. Pues... ¿Quién es el bueno? Sin empate, sin nada. Así que vamos a darle. Vamos a darle, mi Freud. Pásale de una vez. Mira, soy derecho. Sí, eres derecho, weón. Te voy a enseñar otra vez al compa a ver qué pedo. Algunas palabras para decirle a tu oponente antes de... Ya tiene un chingo que no juego, pero pues a ver. No hay pedo, no que hay pedo. Que gane el mejor. Va, me late. Venga, chavos. Vamos a empezar a darle a ver con este carnal, porque pues ese se ve que ya es de la vieja escuela. Sí se ve grande, ¿no, Wally? Pues, no tanto, pero... Te digo, ¿qué serán las de las tortillas? La de las tortillas, es que sí sabe de las tortillas. Se ve mañoso. Antes el pedo de las tortillas. Se ve mañoso, ¿eh? Para los que no saben y los que juegan Minecraft y Free Fire y Fortnite, antes te mandaban a las tortillas y pues con lo que te sobraba o ni comprabas las tortillas completas y te ponías a jugar, ¿sí o no, brother? Exactamente. Ah, entonces pues vamos a ver qué pedo. Uno kilos de menos y luego hasta pedían dinero. Me pasó a mí, ¿eh? Yo pedía dinero, güey, para jugar al chile. Por eso estamos haciendo videos ahora. Por eso. Venga. Mira, yo voy a escoger ruleta, brother. Porque pues... A ver, igual. Hashtag pro, güey. No, entonces yo voy a escoger ruleta. No sé este carnal qué quiere escoger. Vámonos. Dejándolo al azar. Va, me gusta este duelo. ¿A qué te dedicas, brother? Soy mecánico de motos, ¿por? Mecánico de motos. Cuando quieran, ya saben, aquí con el buen. Ay, chéquenle. Pásenle ahí. Vamos a ver si como arregla motos juega, porque pues como que no se ve entero, ¿eh? Venga. Primero de tres. El primero de tres. Esta es una reta ya más difícil porque es el primero de tres, carnales. Entonces... Se ve que tiene callo el jefe. Sí,
Sí, ya está grandezón, carnal. ¿Cuántas consolas han sacado en su vida? Desde la Ataris. No, sí. Este sí te va a ganar, ¿eh? ¿Por qué no tuviste la Atari? No, mi jefe no sé qué tenía conmigo, ¿no? A todos nos pasó eso. ¿Y? ¿Qué pedo? Se está sacando las pinches. No le ayuden, por favor, no le ayudes, Wally. Wally. Más mañoso, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Te dije. Este es mi gallo, este es el bueno. Venga, venga. Va recio, el tipo va recio, ¿eh? No, pues no. No, te la sabes, padre. Discúlpame, ¿no? Pásale uno para que vea qué pedo. Le voy a dar chance. Wally, por favor. Le voy a dar chance que carnalito. Para Martillo. Por favor. Venga, por favor, amigo. Venga. Ustedes denle, yo les voy a dar chance porque chale. Wow. Se me fue, bro. Pero regreso, carnal. ¿Qué onda, carnales? Pues ya vamos llegando a la siguiente casa. Vamos a tocarle a este carnal a ver qué. Retas a domicilio, ya lo saben. ¡Retas a domicilio! ¿Qué pasó, mi Ale? Pediste reta y aquí está la reta. Pásale de una vez. Pásale a lo barrido. Te va a... que es nuestro mejor oponente hasta el momento. Pues ya, carnalitos, vamos a empezar a darle aquí con nuestro... ¿Cómo te llamas, bro? Alejandro. ¿Alejandro qué? Hernández. Va, pues pásale, papá, a ver si es cierto. Retas a domicilio. Todos los sábados, damos clase los jueves. Porfa, Wally. No cobramos mucho. Dale. ¿Algo que decirle a tu oponente, Alejandro? Pues vamos a ver qué tan bueno es. Es buenísimo, ¿eh? Sí, me imagino. Escoge como quieras, ¿eh? Puedes escoger a Ruga, el carnal. Mira, hay como 3 vatos que han escogido a Ruga. Nadie. Vamos a darle aquí a ver qué. Dale una patada. ¿Qué no te mandaban por las tortillas o qué pedo? Venga, Alejandro. ¿Qué pasó? Te dije que era bueno, ¿eh? Te advertí. Discúlpame, hermano. No, pues vamos a darle a ver qué. ¿Qué tal y te recuperas? Que no creo, ¿eh? Déjale, desquítate. Que se vea el poder femenino. Hermano, casi pierdes de nuevo. Véngale, ¿cuántos vamos? 1-1. ¿Cuántos vamos, Ale? ¿Cuántos te quedan? 1-1 apenas. Recuerda que nada más es una reta a domicilio, ¿eh? Venga, que se quiere recuperar, pero pues nada. No veo claro, Ale. No, pues ya estás siendo, ¿ven? Mira. Vaya, amigo. El que sigue. No, el que ganas, sigue. ¿Quién sigue? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Escoja cualquier chavito, yo creo que juega mejor que él. ¿Quién le va a pasar, chavos? ¿Quién le va a pasar primero? ¿Quién acepta el reto? Vientos. Pásale. Venga. Ven. ¿Cómo te llamas? No sé. José. No sé. José. Josué, a ver, con estos 4 botones vas a elegir. Escoge, nada más con estos vas a jugar, mira. ¿Vale? Tal vez no lo vas a entender, pero antes de Minecraft, ¿y qué otro juego hay ahorita de moda? Fortnite. ¿El Fortnite? Se iba a las tortillas, güey, para jugar esto. Yo nunca he jugado al Fortnite. ¿No? ¿Pero qué tal el Fortnite? Bueno, un poquito y ya. ¿Un poquito? Sí. Pues vamos a darle. Es que soy noob. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dale una patada. Casi me ganas, ve. Esa es tu línea de sangre. Se termina, te mueres. ¿Viste?
¿Te late o qué? Ah, poquito. Síguele, te faltan todavía dos. Venga. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que hay, ¿no? Más nos tardamos en manejar hasta acá que lo que están durando las peleas, ¿eh? Eso, eso, ya. Ya encontraste el truco. Venga, venga. No, no se vale ese trabalón, no se vale ese trabalón. Sí, tú dale, tú dale. Dale, dale, dale. Para atrás te cubres. Para que no te peguen. Venga, venga, chavos. Sí, bueno, te moriste pues, de nuevo, hermano. Muy, muy malo. Sí. ¿Algunas palabras para decirle a tu oponente? No. Nada. Dale, te falta uno. Ese es el último, ¿eh? Pierdes y te vas. Aprovecha. Yo que tú le daba una patada física. Bye, hermano. Dale. Moriste, hermano. Pues muchas gracias. El que sigue. Mándame a tu siguiente. Cámara, échale, mira. Te vamos a explicar. ¿Cómo te llamas, carnal? Ya es más grande, ya sabes Johan. Cómo van las patadas y todo. Esta es patada fuerte, golpe fuerte, patada chica, golpe chico. Vas a escoger el que quieras con esta. Y pues vamos a darle otra vez. Este se ve más mañoso. Sí, sí. ¿Con cuántos quieres perder? Te voy a dar chance de que tú escojas con cuál quieres perder. Con el que sea. Va, me late. Con el que sea. ¿Tienes fe? Qué chido. Están arrasando con Iván. Cámara. Creo que ya. Sí, no pudimos hacer el perfecto con todos tus oponentes. Es el primero. Venga. No, no hay rival. No hay rival. Tú échale, que no te intimide, que soy el mejor jugador de aquí de Nesa, güey. Entonces. ¿Cuánto lo siento? Demuéstrale qué pedo, Johan. ¿Qué? No, que no sabías jugar. No seas trabalón, ya te vi. Ni el Canelo arregla también esas peleas. Sí. No. ¿Qué está pasando, Johan? Te quedas ahí parado. Me estás haciendo quedar mal, ¿eh? Venga, te queda uno más. Este tiene que ser el bueno. Bueno. Me gustó que quisieras ganar, pero con querer no se puede. ¿Quién sigue? ¿Faltas tú, brother? Échale. ¿Cómo te llamas, hermano? Jesús. ¿Jesús qué? Tadeo. Va, pues dale, mira. Con la palanquita vas a escoger y con esos botones vas a escoger tu oponente. ¿Va? Escoge a Rugal. Este es para los que no saben jugar. Este es el mejor. Se te acaba el tiempo, ¿eh? Ah, pues sí sabes. Escogiste al chaparrito. Venga. ¿Con cuál quieres perder? Con el que sea. Random. Nos pusiste al chaparrito primero. Venga, chavos. Mira, ¿qué dice aquí? Knockout. Ay, knockout. Venga. No. ¿Qué pasó ahí? Fue el más rápido de todos. ¡Señor Jesucristo! ¡Acabas de batir el récord! Es la práctica. Uno. ¿Crees que puedas ganar todavía? No. Es el mismo, tenemos el mismo jugador. Ya, también si no soy oponente del Canelo, pues qué pasó. Ah, sí. Y... Venga, ya casi. ¿Qué hubo? ¡Ay, me vas a matar! Sí. ¡No manches, viste! Tan cerca, pero tan lejos. Pues, muchachos, eso fue todo con ustedes. Espero les haya gustado las retas a domicilio y pues a ver qué otro día nos invitan, ¿no? Nos llaman para volver a perder. No, lindo.
Pues vámonos con... Vamos a ver quién sigue. Pues bueno, banda, aquí terminamos este video. Esperemos les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y si conocen a alguien que sea bueno en el... en los juegos y en el arcade, pues ya saben. Nada más déjenlo en sus comentarios y nosotros vamos a hacerles una reta a domicilio. Muchas gracias, espero les haya gustado. Nos estamos viendo. Bye.